Depresión. Acorde a la Clínica Universidad de Navarra, CUN, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimiento de tristeza, asociado a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. A menudo, cuando se habla de depresión en los medios, se habla de los casos en Europa, de los Estados Unidos de América y Asia. Pero, ¿qué hay del caso latinoamericano? Por eso en el video de hoy hablaremos de depresión en América Latina. Empecemos. Se estima que más de 365 millones de personas a nivel global padecen de depresión. En América Latina se registra que el 5% de la población adulta la padece, pero se entiende que el número de afectados puede ser mayor debido a la carencia de mecanismos para detectar y tratar este mal que azota de manera silenciosa a muchos en América Latina. Durante el apogeo de la pandemia se registró un aumento de individuos que reportaban tener depresión o algo semejante. Debido a la incertidumbre que causaba la situación, más las políticas de confinamiento y sobre todo a la falta de garantía económica ante la imposibilidad de trabajar. Recordemos que también en América Latina hay más de 140 millones de personas trabajando en condición de informalidad, lo que representa alrededor del 50% de los trabajadores. Y desafortunadamente, en el pico de la pandemia, la mayoría de gobiernos en América Latina no garantizaban ningún tipo de ayudas económicas, lo cual disparó los niveles de ansiedad y depresión en la región. Una de las consecuencias mortales de la depresión es el suicidio. Si bien es cierto que América Latina ha tenido tasas de suicidios más bajas que el promedio mundial, en la región de las Américas se estima que aproximadamente 100.000 personas se quitan la vida anualmente. Los 8 países latinos de la región con el mayor número estimado de muertes por suicidio son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Perú y Bolivia. Y muchos de los motivos de estos suicidios es la depresión. Aunque sabemos que la depresión es algo muy difícil con lo que lidiar, aquí les dejamos algunos consejos para poder combatirla. Ejercicio físico, cuídate alimentándote bien, identifica los problemas pero no les des vueltas, exprésate e intenta fijarte en el lado positivo de las cosas. Urge políticas viables en América Latina para combatir la depresión. ¿Podrías decirnos tu experiencia haciéndole frente a esta enfermedad en tu país? Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse, comentar y darle like al canal. Gracias.